Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Salud, donde entendemos realmente el cuerpo humano desde otro punto de vista y le damos la solución, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Ahora bien, con todas las herramientas que ya conocemos de los programas pasados, ¿qué podemos hacer realmente hoy para estar y tener el sistema inmunológico siempre eficiente? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo tener un sistema que nos proteja contra cualquier cosa, ¿sí? Por eso vamos a hablar hoy de la importancia de los tres pilares importantes para mantener nuestro sistema inmunológico siempre fuerte y eficiente. Volvemos en unos instantes. Bien, aquí estamos de vuelta para hablar de nuestro sistema inmunológico. Primera imagen para que se quede grabado visualmente: los tres pilares para un sistema inmune eficiente. ¿Sí? Ya está grabado, podemos volver y la gente va a poder así visualizarlo de una manera perfecta. Bueno, entonces, vamos a hacer referencia a tres pilares. Y el primero es una alimentación saludable, un ejercicio a diario y una mente positiva. Vamos a desarrollar eso. Y lo tenemos aquí también en el libro que he intitulado Los tres pilares de tu salud, donde realmente todo lo que voy a hablar hoy va a estar detallado. Y está detallado en este libro que ya se está vendiendo por miles y que está cambiando realmente la vida de muchísima, pero muchísima gente. Al mismo tiempo, ¿cómo está nuestro cuerpo? La imagen siguiente que nos dice el... estos son los tres pilares, ¿sí? Alimentación saludable, ejercicio a diario, mental positivo. Eso es lo que realmente vamos a desarrollar. Pero la imagen siguiente es la del terreno. El terreno no es el terreno de tierra que tienen ahí usted al lado de su casa. El terreno es nuestro cuerpo. ¿Sí? Podemos volver. ¿Cómo estamos nosotros por dentro? ¿Cómo está nuestro terreno por dentro que hace que funcionamos bien o no? ¿Qué estamos haciendo o lo que no estamos haciendo para que ese terreno sea eficiente? Fértil, digámoslo, tal claro cuando hablamos de tierra. Pero nosotros, nuestro terreno es cómo nos cuidamos por dentro, qué comemos, qué ejercicio hacemos, cómo pensamos. Eso es lo que va realmente a hacer que el sistema inmunológico y todas las funciones del organismo estén bien, en buenas condiciones, en un buen equilibrio. Entonces, esa es una grande pregunta. ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy haciendo suficientemente ejercicio? ¿Mis pensamientos son positivos o no? Eso es lo que va a afectar nuestro funcionamiento y el sistema inmunológico, ¿sí? Primer pilar, vamos a hablar de la alimentación. Fundamental, el método Manielo, el método que he creado. Y fíjense en que ayer estuve viendo los datos, hay más de 15.000 pacientes. Esto está aumentando a una velocidad enorme. Más de 15.000 pacientes que están utilizando esta metodología en el mundo entero, en todos los continentes. Y está dando realmente maravillosos resultados a nivel salud. Bueno, aquí voy a repetirlo muchísimas veces en casi todos los programas, que la alimentación es fundamental. Y esto es lo que ustedes tienen que entender con este chart, que las verduras, quiero que sepan primero que las verduras y las frutas no se digieren en el estómago, se digieren en el intestino delgado. O sea, cuando comemos una verdura cruda o una fruta,
eso queda como 10, 15 minutos en el estómago, el tiempo que el estómago lo mueva y lo mande dentro del duodeno, el intestino delgado, donde ahí sí se van a digerir. Eso primero hay que entenderlo. Ahora bien, como pueden ver aquí en el centro, las frutas, las verduras de color verde, de verdura, que aquí realmente se dicen vegetales, ¿sí? Bueno, estos vegetales, que son de color verde, a la excepción de la berenjena, el ají morrón rojo, naranja o amarillo, y el col morado, el repollo morado, que son de otro color, pero que los considero dentro de este grupo de verduras y vegetales. Y como pueden ver, estos se pueden combinar con todo, con las proteínas, con las grasas, con los carbohidratos y las legumbres, ¿sí? Bien, ahora, con las grasas. Cuando digo las grasas, estoy hablando del aceite de oliva extra virgen, o aceite de ajonjolí, o aceite de lino, o cualquier tipo de aceite que sea de buena calidad, primera presión a frío. Y ahí podemos poner realmente estas grasas sobre las verduras crudas o cocidas. Ahí no importa realmente que la verdura sea cruda o cocida. Con las proteínas. Es la única manera de comer verdura cruda. Con las proteínas. Pero también pueden ser cocidas. Pero la única manera de comer comida vegetales crudos es únicamente con las proteínas. Ahora fíjense, aquí encima de la proteína hay una doble flecha que dice que las proteínas entre ellas no se pueden combinar. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos tres clases de proteínas, diría yo, o cuatro como máximo. Tenemos la carne de res, de cerdo, de cordero, ¿sí?, que son muy difíciles de digerir, tardan muchísimo en el estómago. Después tenemos los pescados, es una proteína también, pero de mejor digestión. Y después tenemos los huevos, ¿sí?, otra proteína. Y después tenemos las legumbres, que les vamos a ver un poquitín más tarde. Bueno, bien. Y muchas veces, en muchas recetas, he visto que se combinan proteína, o sea, carne con huevo. ¿Y qué pasa? Cuando comemos las dos cosas, la pepsina, que es la enzima para digerir la proteína, se va a volcar directamente sobre el huevo, primero para digerir el huevo. Y durante ese tiempo, la carne se va a quedar sin enzima y no se va a poder digerir. Esa carne va a empezar a fermentar y ya estamos en un proceso de fermentación y putrefacción. Entonces no podemos combinar las proteínas entre ellas. O es carne, o es pescado, o es huevo. ¿Sí? Y así no nos equivocamos. Bien, con los carbohidratos, aquí las verduras tienen que ser cocidas. Recuerden que si comemos una verdura cruda, por ejemplo una lechuga, y que están comiéndolo con arroz o papa o pasta, el carbohidrato me va a retener esa verdura cruda en el estómago y va a empezar de nuevo la fermentación. Es por eso que siempre con los carbohidratos la verdura tiene que ser cocida, siempre. Ahora las legumbres, porque aquí tenemos el país del guandule, ¿sí?, habichuelas. Muy bien. Son alimentos muy complejos que están hechos de mitad de proteína y de mitad de carbohidrato. Entonces, si tengo mi parte de proteína dentro de mis guandules, no le puedo añadir carbohidratos. No puedo añadirle yo mi arroz, ni mi papa, ni mi pasta, nada a mis guandules. Y si tengo mi parte de carbohidratos dentro de mis guandules, no le puedo añadir proteína, nada de carne, ni de cerdo, ni de res, ni de pollo. Ajá, ya están reflexionando, ¿no? Cuando la típica bandera dominicana, que respeto mucho, que es muy rica, pero eso es una bomba atómica para su estómago y su organismo, porque no lo van a poder digerir. Por eso que con las legumbres solamente tienen que añadirle verduras cocidas y no se van a equivocar nunca. Por eso que yo no les voy a
prohibir de comer ni el arroz, ni el guandule, ni la proteína. Solamente que la proteína con sus verduras, las legumbres con sus verduras y el arroz con sus verduras. ¿Sí? En tiempos diferentes, por supuesto. Eso es fundamental. Lo que estamos diciendo aquí, que tenemos que evitar lo que yo llamo la fermentación. Porque la fermentación es la primera causa de todas las enfermedades existentes. Insisto, ¿vale? Fisiológicamente, químicamente, es lo que está pasando. Bien, las frutas, por favor, siempre fuera de las comidas. Nunca después de comer, porque el efecto dulce me va a dar una información al duodeno que se dilate, el estómago, la boca del estómago se abre y me va a dejar pasar alimentos no digeridos en el intestino delgado. ¿Podemos volver, por favor? Entonces, ¿qué pasa? El intestino no tiene la facultad de digerir proteínas de grande calibre o alimentos todavía de grande tamaño. Y entonces eso es lo que va a producir la fermentación, la putrefacción, un montón de gases. Ustedes van a tener cólicos, van a tener dolores intestinales, un montón de gases. Ustedes tienen que aportar una buena gasolina a su cuerpo para que todo fluya. ¿Por qué tenemos que tener esos gases? ¿Por qué tenemos que fermentar? ¿Por qué tenemos que tener ese malodorante o el aliento mal? No, en absoluto. Por eso que comiendo y combinando de esta manera, pues van a evitar todos esos efectos indeseables. Ese es el primer pilar, señoras y señores, combinar correctamente los alimentos. Bueno, hay muchos programas de GI Televisión, en mi canal de YouTube, donde explico todo ese fenómeno. Sigan investigando, tienen toda la información, toda, toda. No hay más excusas, ¿sí? Para estar ahora en buena salud. Y si quieren un poco más de información, pues tienen el libro aquí, que lo pueden adquirir en Amazon, ¿vale? Está en varios idiomas, ya traducido. Así que adelante, ¿vale? Vamos para el segundo pilar. Siguiente imagen. El ejercicio a diario. Recuerden cuando hemos hablado de la salud física. Es fundamental hacer ejercicio. Saben que el sedentarismo, según la Organización Mundial de la Salud, es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. Y aquí en República Dominicana, más del 60% de la gente no hace ejercicio. Y en todo el planeta, más del 50% de la población mundial no hace ejercicio. Entonces, cuanto menos nos movemos, más probabilidades de morir tenemos, jóvenes. ¿Vale? Por eso que es fundamental, fundamental moverse todos los días. Ahora, tampoco estamos para levantar pesas durante 4 o 5 horas, ¿eh? No, 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 no. Caminar 30 minutos por día con un paso rápido para acelerar el corazón, tener un poco de cardiovascular y mover todos los miembros. Eso es lo que el cuerpo quiere todos los días. 30 minutos en 24 horas. No me digan que no tienen tiempo, porque siempre tiempo podemos si nos agendamos bien y organizamos bien nuestro día. Si no, eso se llama haraganismo, ¿sí? Ocurre la falta de constancia, claro que sí. A veces a mí también me sucede. Hay días que yo, hoy no voy a correr, pero mañana tenés que correr de sí. Hay que moverse, señoras y señores. Y veamos aquí los beneficios de hacer ejercicio a diario. Miren, previene múltiples enfermedades provocadas o agravadas por el sobrepeso, ¿sí? El cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Vamos a prevenir todo eso. Mejora la función de los órganos internos, mejorando, por tanto, las funciones corporales como la respiración, la digestión, la eliminación. Equilibramos la tensión arterial, reducimos el colesterol,
mejora el control de peso. Veamos la siguiente imagen porque aquí he puesto más beneficios todavía. Mejora el estado de ánimo, previene las depresiones porque cuando trabajamos estamos subiendo los niveles de serotonina en el cuerpo. El triptófano que se libera, producimos más serotonina porque los niveles bajos de serotonina cuando tenemos una mala alimentación nos produce depresión. Entonces tenemos que comer bien y hacer ejercicio para subir esos niveles de serotonina. Además, fortalecemos los huesos y los músculos, mantenemos una masa muscular correcta y aumentamos la energía corporal. ¿Por qué? Porque oxigenamos las células, traemos oxígeno dentro de las células y las células van a producir energía. ¿Sí? Entonces va también a equilibrar la liberación hormonal, ¿sí? Las que aumentan realmente la vitalidad y el bienestar. Aumenta la oxigenación del cerebro. Como he dicho antes, vamos a oxigenar las células, pero al mismo tiempo oxigenamos el cerebro y vamos a mejorar el rendimiento mental, no solamente físico, pero también mental. Y por supuesto, hacer ejercicio aumenta la salud sexual, mejora el sueño y controlamos el estrés. Entonces, como pueden ver, podemos volver, que el ejercicio a diario es fundamental. Es uno de los pilares, para mí el segundo, más importante para poder mantenernos en un equilibrio físico y orgánico por dentro, porque es fundamental. Entonces, pilar número uno, comer y combinar correctamente los alimentos según esta nueva filosofía de vida que les estoy enseñando, el método Mañelo. Investiguen, pongan método Mañelo en YouTube. Tienen un montón de información. Segundo, ejercicio a diario. Es fundamental. Y véanse, hay un programa en mi canal de YouTube donde les muestro realmente todas las rutinas para mantener todos los grupos musculares. Busquen ejercicio método Mañelo y lo van a poner en su pantalla de televisión en su salón, van a poner un tapiz en el suelo y me van a ver y me van a copiar y vamos a hacer durante media hora unos ejercicios para mantener realmente todos los grupos musculares. ¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el tercer pilar, que es tener una mente positiva. Volvemos en unos instantes. Bien, tercer pilar, tener una mente positiva. Vamos a ello, a la próxima imagen. ¿Cómo realmente tener una mente positiva? Cuando veo lo que veo, escucho lo que escucho, hoy en día, ¿cómo mantener esa positividad? ¿Qué son las emociones que se están implicando o que dejo que se impliquen en mi vida y que me están afectando? ¿Sí? Veamos la próxima imagen de Sigmund Freud. Muy importante para que ahora entendamos lo que está pasando. Las emociones que no expresas nunca mueren. Se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. Escuchen bien. Una emoción que ustedes no expresan o que no experimenta, eso le puede provocar cáncer. Voy a lo extremo, pero es para que realmente entiendan que no tenemos que callarnos, tenemos que expresar la emoción. Si tenemos ganas de llorar, lloremos. Si tenemos ganas de estar tristes, seamos tristes, podemos volver. Si tenemos ganas de estar preocupado o tener una rabieta, pero viva la emoción. No se la coma por dentro, porque eso es lo que va realmente a afectar el órgano correspondiente a esa emoción. Entonces el órgano, con un desequilibrio energético por esa emoción realmente
que se han comido y que no han expresado me va a provocar un desequilibrio energético, funcional, orgánico y un estancamiento de energía. Y el estancamiento de energía forma materia cáncer. O sea, no hace falta ser un gran científico para entender un poco cómo el cáncer se puede formar en su cuerpo. Ustedes lo crean desde el principio. No es un virus, una bacteria que cogemos ahí por la calle y que se transforma en cáncer. No, ustedes son los creadores con la alimentación, con la falta de ejercicio y con una mente negativa. Están poniendo todos los ingredientes para que ustedes se puedan crear un cáncer. Ya vamos a hablar un día de cómo acorralar ese cáncer, pero tenemos que entender el origen antes de poder tratarlo. ¿Entienden? Veamos aquí los órganos implicados, ¿sí?, cuando tenemos ese exceso de emoción y que no lo podemos controlar. Aquí, mire, tenemos a la izquierda el hígado y la vesícula biliar. El hígado y la vesícula biliar, pues la emoción relacionada con eso es la rabia, la frustración, ¿sí?, el exceso de ira. Cuando tenemos esa ira por dentro, esa rabia que no está controlada, me puede afectar el funcionamiento energético del hígado y de la vesícula biliar. Y eso puede traer un montón de consecuencias. ¿Sí? Esto controla todo lo que es músculo y tendón. Me controla todo el aparato genital, me controla los ojos. Todo eso puede ser afectado por un desequilibrio del hígado y la vesícula biliar, por un exceso de ira, de rabia o de frustración no controlada. Arriba tenemos el corazón, ¿sí? Un exceso de alegría podría afectar el corazón. ¿Hay exceso de alegría? Pues a veces puede suceder, ¿vale? Pero está claro que no es una emoción que a veces podemos decir ¡wow!, ¿no? Después tenemos a la derecha el estómago y el vaso, páncreas. Esto está relacionado con el exceso de preocupación. ¿Sí? Entonces, un exceso de preocupación me puede afectar el vaso, el páncreas. Puede provocarme a mí un diabetes del tipo 2. O puede también provocarme una pancreatitis o un cáncer de páncreas. ¿Sí? Después abajo tenemos el pulmón, que trabaja con el colon y relacionado con la piel. Y aquí la emoción es la tristeza. Un exceso de tristeza puede dar psoriasis. Y ya basta de llamar que es una enfermedad autoinmune. Es que ya nos están... Vamos, tenemos que entender un poco, ¿vale? Y explicarle a la gente lo que... Eso es lo que voy a explicar próximamente. Lo que es una enfermedad autoinmune. Para que ustedes entiendan por qué ustedes se la han formado y creado. No se lo están explicando. Entonces, un exceso de tristeza me puede provocar cáncer de pulmón, cáncer de colon o cáncer de piel. Y después tenemos el miedo al lado, relacionado con el riñón y la vejiga, con la calidad, con la trama ósea. Entonces, un exceso de miedo, ¿sí?, me puede afectar los riñones, me puede afectar la vejiga, me puede afectar los huesos. Podemos volver. Es fundamental entender esto. Es otra visión, por eso que lo estoy explicando de otra manera, para que no solamente ustedes los oyentes, pero también los profesionales de salud, que tengan una visión amplia, que puedan ver que hay otras cosas, otros diagnósticos que podemos tener en mano, unas herramientas que nos permitan realmente entender el paciente. Por eso que el tercer pilar muy importante, que es el pensamiento positivo. Y aquí veamos de nuevo el resumen de todo esto. Coman bien, muévense bien y piensen bien, ¿vale? Aquí estamos resumiendo los tres pilares. Una alimentación saludable con el método Manielo, ejercicio a diario, véanse en... Hay un video espectacular en YouTube para mantener su cuerpo físico y el pensamiento positivo. Ya hemos hablado de la salud mental. Véanse en los videos, están espectaculares, mucha información.
¿De acuerdo? Tres pilares importantes hoy, por favor. Aquí lo tienen también en el libro, si quieren un poquito más indagar sobre el tema. Así que bueno, por hoy muchísima información de nuevo. Los invito a que me llamen en cualquier momento cuando ustedes sean, si quieren charlar conmigo, preguntarme cualquier cosa al 849-354-7189 o escribirme, hay mucha gente que me escribe también, a metodomañelo@gmail.com y siempre con muchísimo placer los acompaño en todo lo que ustedes, las dudas que puedan tener. Así que por hoy les deseo un feliz día y nos vemos mañana en un próximo programa de Tiempo de Salud.